Hola a todos y bienvenidos al canal de La Yoga Tu Vida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy vamos a tener una clase de yoga dinámico, una rutina preparada para trabajar cada parte del cuerpo. Y lo mejor es que está hecha para todos los niveles y la pueden realizar en cualquier momento de su día, ya que nos va a dotar de flexibilidad, de energía, en fin, todo. Una vez listo, les invito a que me sigan. Vamos a comenzar. Ok, mis yogis, una vez listo, vamos a estar parados frente a nuestro mat por un instante en pose de montaña para conectar con la práctica. Las dos manos al lado del cuerpo. Hombros atrás, cerramos los ojos y respiramos. Con la respiración conectamos con la práctica para estar presente en todo momento. Y a poco vamos a abrir los ojos, inhalamos las dos manos arriba, la vista va hacia el cielo, exhalen manos hacia los lados. Una vez más tomamos el aire, manos arriba, vista hacia la palma de las manos, exhalando abajo. Y por última vez tomamos el aire bien fuerte, manos arriba, exhalando manos hacia los lados y al mismo tiempo llevamos el tronco hacia adelante, llevar abajo y vamos a quedar en la pose de la pinza. Quien no llegue a tocar sus manos al suelo pueden quedarse con las manos en las rodillas, la espalda recta, una sola línea. Y vamos a quedar. Aquí ya se activan las piernas. Vamos a llevar ahora nuestra pierna derecha atrás. Pierna izquierda queda entre nuestras manos. La pierna derecha total en el piso. Nos devolvemos arriba, las dos manos van a la cintura. Subimos las costillas. Vista al frente. Y respiramos. Hacemos tres respiraciones bien profundas aquí. Uno. Dos y tres. Llevamos las dos manos al suelo, levantamos la pierna derecha y la llevamos al lado de la izquierda y volvemos a quedar en Uttanasana o pose de la pinza, cada uno en su nivel. Llevamos pierna izquierda ahora atrás, pierna derecha queda entre nuestras manos, pierna izquierda total en el suelo, levantamos el tronco, manos en la cintura y volvemos a quedar y estiramos el otro lateral y hacemos tres respiraciones aquí en esta postura. Uno. Dos y tres. Nos devolvemos, las dos manos al suelo, levantamos pierna izquierda de atrás, la llevamos al lado de la derecha y lentamente las dos manos arriba y nos volvemos a incorporar. Mirada al cielo.
exhalando, manos al lado del cuerpo. Volvemos a conectar aquí, las dos manos arriba. Exhalando, tronco hacia abajo, Uttanasana. Pierna derecha ahora atrás. Y la pierna derecha queda en el aire. Y vamos a devolver el tronco ahora. Pierna firme. Y vamos a hacer rotación con las dos manos. Llevamos manos adelante. Arriba. Abrimos el pecho. Manos atrás. Círculos bien grandes. Una vez más. Adelante. Exhalen atrás. Hacia adelante. Y aquí vamos a quedar en guerrero 1, piernas firmes. Exhalamos las dos manos al suelo y vamos a llevar la pierna derecha al lado de la izquierda. Y vamos a quedar aquí en péndulo. Piernas activas, las dos manos en péndulo. Y respiramos. Las dos manos al suelo. Ahora vamos a llevar la pierna izquierda total atrás. Pierna derecha va a quedar entre nuestras manos. Llevamos el tronco hacia adelante, piernas firmes. Y vamos a llevar manos adelante, arriba, atrás. Inhalamos adelante, atrás. Una vez más, adelante. Y quedamos aquí en guerrero 1. Vamos a hacer tres respiraciones bien profundas aquí y quedamos. 1. Pierna izquierda al lado de la derecha y volvemos a quedar en péndulo. Lentamente nos devolvemos arriba y ahora vamos a centro del mat, vamos a estar en gran ángulo, abrimos las piernas, 1 metro, 1,10 metros cuanto más, arriba las dos manos, exhalando hacia adelante todo el tronco y quedamos abajo. Las piernas aquí están activas, relajamos la espalda, los hombros, la cabeza. Vamos a llevar nuestras dos manos en el centro de nuestro cuerpo. Y aquí la mano izquierda queda en el centro y la derecha va hacia arriba. Al mismo tiempo cuadramos las caderas, no dejen que se vayan hacia afuera. Piernas rectas y firmes. Y vamos a mirar hacia la palma de la mano derecha. Nos devolvemos, cambiamos ahora, la derecha queda en el centro, izquierda arriba y vamos a mirar hacia la palma de la mano izquierda
quien pueda sin esforzar. Y aquí también se estira el cuello. Nos devolvemos al centro. Nos levantamos de a poco. Ahora nuestro pie derecho mirando al frente, pierna, el pie izquierdo un poco semidoblado. Cuadramos las caderas mirando al frente, las dos manos arriba, llevamos el tronco un poco hacia adelante y vamos a quedar aquí por 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos devolvemos arriba. La mano izquierda va hacia atrás, mano derecha por encima de la cabeza y aquí vamos a estirar. Van a sentir otro tipo de estiramiento. Relajamos y quedamos por 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos devolvemos y ahora la pierna derecha, la rodilla derecha la doblamos. Pierna izquierda queda doblada y aquí la mano izquierda por encima de la cabeza y la derecha queda encima del muslo y vamos a quedar. Pueden mirar arriba o abajo para buscar el equilibrio. 1, 2, 3, 4 y 5, nos devolvemos, volvemos a quedar en gran ángulo, las dos manos arriba, exhalamos hacia abajo el tronco, quedamos, relajamos la espalda, el cuello y las piernas siguen activas. Vamos arriba lentamente y ahora pie izquierdo mirando al frente, el pie derecho semi doblado, cuadramos las caderas aquí, las dos manos arriba, tronco adelante y vamos a quedar por 5. 1, 2, 3, 4 y 5, nos devolvemos, manos arriba, mano derecha a la pierna derecha, mano izquierda por encima de la cabeza y aquí estiramos nuevamente. Respiramos por 5 respiraciones. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos devolvemos, doblamos rodilla izquierda, la mano izquierda encima del muslo, mano derecha por encima de la cabeza y quedamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos devolvemos, quedamos en gran ángulo, las dos manos arriba, exhalando hacia adelante.
relajamos y quedamos aquí. Aquí vamos a salir de la posición, cerramos las piernas y vamos a quedar encima de ellas en la pose perfecta. Arriba las dos manos, vamos al lado izquierdo, estiramos. Exhalen arriba las dos manos, estiramos ahora al lado derecho. Arriba las dos manos y vamos a salir de la posición y vamos a quedar con nuestras piernas estiradas total. Glúteos afuera, nos sentimos rectos, dedos de los pies mirando al cielo. Tomamos el aire aquí, inhalamos las dos manos arriba, exhalando tronco hacia adelante y al mismo tiempo nuestras manos voltean el mat. Lentamente vamos con las manos atrás, abrimos el pecho, manos arriba. Una vez más, hacia adelante, volteamos el mat. Manos atrás, abrimos el pecho, manos arriba. Hacia adelante nuevamente y esta vez nuestra mano derecha toma el pie izquierdo y nuestra mano izquierda va hacia atrás y hacemos torsión. La vista lo más atrás posible y respiramos por 5. 1, 2, 3. 4 y 5. Nos devolvemos. Manos arriba, hacia adelante. Y ahora la mano izquierda toma el pie derecho, la mano derecha atrás, vista atrás y quedamos por 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos devolvemos. Aquí salimos de la posición, nuestras manos van atrás del tronco. Piernas siguen rectas y firmes y vamos a hacer la pose de la tabla invertida. Levantamos caderas y glúteos del suelo, ¿ok? Respiramos arriba. Exhalen ahora. Respiramos arriba, levantamos lo más arriba posible los glúteos, activamos el abdomen. Exhalen ahora. Y por última vez, inhalamos. Y vamos a quedar aquí por 3. 1, 2 y 3. Abajo, lentamente. Aquí vamos a preparar para relajar. Llevamos total el cuerpo al suelo. Vamos a juntar las plantas de los pies. Las manos quedan abiertas al lado del cuerpo y respiramos. Controlamos la respiración y relajamos. Tomamos estos 2 minutos para observar el cuerpo. Para observar la mente, relajarla.
esta clase dinámica. Relajamos el rostro, el punto del entrecejo. Sentimos la cabeza en el suelo, los hombros, la espalda total, las manos, los brazos relajados. Estiramos el pie derecho completamente, primero, ahora el izquierdo. Las piernas van a quedar semiabiertas totales y se van a sentir pesadas. Y ahora todo el cuerpo está relajado. Vamos a hacer tres respiraciones profundas, tomar el aire bien fuerte y vamos a botar el aire por la boca. Tomamos el aire bien fuerte, uno. Botamos el aire fuerte. Una vez más, tomamos el aire. Botamos el aire. Una vez más, tomamos el aire, última vez. Botamos el aire. Respiramos al ritmo de cada cual. Vamos a llevar nuestras dos manos atrás de la cabeza, juntas, todo el tiempo aún con los ojos cerrados. Juntamos nuestras dos piernas también y aquí vamos a estirar el cuerpo total. Llevamos nuestras dos piernas hacia nosotros, la vista queda a las rodillas. Cruzamos las piernas y nos vamos a ayudar a levantar. Y vamos a quedar en pose perfecta, aún con los ojos cerrados. Las dos manos encima de las rodillas. Observamos el cuerpo más activo. La mente más activa también. De a poco abrimos los ojos. Las dos manos van ahí frente al corazón para agradecer por esta práctica. Namasté. Espero les haya gustado. Recuerden, la pueden hacer en cualquier hora del día. No olviden de suscribirse al canal, de compartir con sus amigos, sus amistades. Aquí les voy a dejar mis otras redes sociales para que también me puedan seguir por ahí. Así que nada, mis yogis. Muchas gracias a todos por seguirme y nos vemos en la próxima. ¡Chao!